For today the message is titled Three Legged Table The Quest for the Lost Leg That's the title for today's message El mensaje de hoy está titulado Mesa de tres patas en busca de la pata perdida Three Legged Table The Quest for the Lost Leg Mesa de tres patas patas en busca de la pata perdida our bishop was uh, raising the question at the end of the, uh, of the sunday school class, if women can prophesy, uh, can, prophesize, can profet, no, profeti prophesize. Prophesize. No, prophesy, 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 okay. prophesy. there you go, i'm hungry. <laughs> <laughs> if women can could prophesy, <laughs> si la mujer podría profetizar, Esa era la pregunta del obispo al final de la clase de la escuela dominicana. Let me give you my testimony. Déjeme decirle mi testimony. That one Direction Church in Baylan, which at that time when I was there, used to be City of Refuge. La iglesia, una dirección que en aquel momento cuando nosotros estábamos allá en Baylan, New Jersey, se llamaba Ciudad de Refugio. Omaira's grandmother, I don't know if you recall her, la abuela de Omaira, Omaira is part of their leadership. Omaira es parte del liderazgo de ellos. Omaira was one of our main collabor col collaborators to bring us half the way, uh, most of the time, where Steve and Pastor Bill used to pick us up. Omaira uh, era una colaboradora que se comprometió eh, bastante a traernos hasta mitad del camino. Eh, cuando Steve y Pastor Bill solían eh, recogernos, we used to preach in the morning or, or, or uh, help Pastor Bo in the morning and then. 30 minutes later, we were on the road to get here to be by 4 p.m. Nosotros solíamos eh, ministrar en la mañana allí y a la media hora ya teníamos que estar en el camino para poder estar aquí a las 4 de la tarde. And um, I remember being new at that church. Y recuerdo que estando nuevo en esa iglesia, she, we were on a, on a fellowship meal. Estábamos en, en, en un almuerzo luego del servicio. And she says to me prophetically. Y ella me dice a mí. Proféticamente, I see many messages one on top of each other that the Lord will give you. Yo te veo que el Señor te va a dar muchos mensajes uno encima del otro. And I could say in this time of my life that that word has come true. Yo puedo decir que a este tiempo de mi vida esa palabra se ha hecho realidad. But also she said something that I didn't like, pero ella también dijo algo que a mí no me gustó. And probably. Uh, if you don't like what you hear when a preacher is preaching, maybe you should check yourself. Usted también debe de verificarse. Because that was discouraging me, discouraging me the whole week and for months. But she said, eso a mí me, me desmotivó por, por semanas, por meses lo que ella dijo. But she says, but also, pero también, I see you walking with a cane. Te veo también caminando con un bastón. I didn't understand the word. Yo no entendí la palabra. She didn't define the meaning. Ella no definió el significado. So uh, I was troubled. Yo estaba con problemas. What, is, what does this mean? ¿Qué significa esto? Will I have an accident or something like that? What will happen with me? ¿Tendré un accidente? ¿Qué me pasará? So I was always wondering and asking the Lord, wondering and asking, preguntándome y preguntándole al Señor, And I'm already walking here for almost seven months. Estoy ya caminando aquí por algunos siete meses. Uh, Starting ministry here in Reading, 20, beginning of 2017. Comenzando el ministerio aquí en Reading a principio de 2017. And I needed my social security. Necesitaba mi seguro social. In those days everything was back and forth. It was crazy. En esos días todo estaba de aquí para allá. Era una locura. So I'm calling, I'm calling to the Social Security Office, no response. Llamaba y llamaba al Seguro Social no, y no había respuesta. So one of these days, I come down, I start praying like crazy here, and the Lord said to me, I am your righteousness, don't worry. Yo comienzo a orar, comienzo a orar, pedirle al Señor, clamar al Señor, y el Señor me dice, Yo soy tu justicia, tranquilo. The day after, we head to Vineland. Al otro día, vamos a Vineland. I go to the attorney that we had at the moment. Voy a la abogada que teníamos en el momento. And I ask her, this is what's going on with my social security. What should I do? Esto me está ocurriendo con mi seguro social. ¿Qué hago? And she said, just go to the office and ask for it. Solo ve a la oficina y pregunta. Probably somebody there could help you. Just go randomly. Solamente aparece allí y tal vez alguien puede ayudarte. So that's what we did. We went, fuimos. I got to be interviewed, fui entrevistado, but then the person interviewing me didn't. He asked me for something that I thought that I didn't have. El entrevistador me pregunta por algo que yo pensaba que no tenía. So I come the day after. Así que vengo al otro día. And now I am waiting in a line. Y ahora estoy esperando en una línea. It's taking longer, está tomando más tiempo, and I applied for the Spanish line. I was not confident with my English at the time. Yo aplicaba, por, yo aplicaba en la línea por español porque no estaba muy acostumbrado con mi English en el momento. But it happened, pero pasó, that the person who called me was not in Spanish, pero ocurrió que la persona que me llamó no hablaba español, and he called me through the disabled window. Y él me llamó a través de la ventana para los discapacitados. So I'm like, should I go or should I stay? Because that's a, a window for disabled people. Y, y, y digo, me quedo o voy, porque eso es una ventana para personas discapacitadas. So I was obedient. Así que fui obediente. I went, I sat. The guy did not make too many questions. Fui, me senté, el tipo no hizo muchas preguntas. And he said, don't wait so long the next time. Él me dice, no espere tanto la próxima vez. So I went back home. Así que me devolví a la casa, and I said to the Lord, "What does this mean? This is crazy." Y le digo, Señor, ¿qué significa esto? Esto es como como loco. And He says to me at that time, él me dijo en ese momento, "From now on, you will count on me, you will lean on me." Desde ahora en adelante, tú vas a contar conmigo, tú te vas a recostar en mí. When you are disabled. I am able cuando tú eres discapacitado, yo estoy capacitado para ayudarte. Damos de lesson that I had that. Praise the Lord. Esa fue la lección que yo tuve desde ese momento. And what if we see life through the lens of walking as a disabled person? ¿Cómo podríamos ver la vida caminando como una persona discapacitada? Gladly, none of us we have a a, a disabled sign hanging on our carts. Gracias a Dios, ninguno tenemos el el, el, el símbolo que dice en nuestros carros que somos eh, disabled que que no tenemos capacidad, que somos discapacitados. And I would say that that experience gave the name to the title of this message. Y yo diría que esa experiencia le dio el el título a este mensaje. That way of living, esa manera de vivir. The three-legged table or legged table, the quest for the lost leg. La mesa de tres patas en busca de la pata perdida. Sometimes we live our lives in a way that we think that there's something that is missing in our life that we need to have it in order for us to be stable. Muchas veces vivimos la vida pensando, creyendo que debemos tener algo que nos hace falta. Para que la vida pueda ser estable, no as we are experiencing, no como la estamos experimentando. En Éxodo 17.12. 12, 17, 12, that's my starting point, and then I'll go through the whole uh, event. It says like this. En Éxodo 17.12. voy a leer primero ese versículo, pero luego voy a hablar acerca de todo el relato. It says. Moses' arms soon became so tired he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses holding up his hands. So his hands held steady until sunset. Exodus 17:12. Pronto se le cansaron tanto los brazos. Que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés, y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. We just sang leaning on Jesus. Nosotros acabamos de cantar, eh, recostándonos en Jesús. And we all, as believers, we are called to live that way. Nosotros como creyentes estamos llamados a vivir de esa manera, recostados sobre Jesús, just like John, justo como Juan. And the meaning of the three-legged table. And Dave gave me an insight this morning. Steve mentioned something to me on Monday as well. Y el significado de la mesa de tres patas, Dave me dio. Eh, bastante percepción uh, con relación a esa mesa de tres patas y Steve también me mencionó algo el lunes is a uh, by design es que una mesa de tres patas si es por diseño if it's by design three-legged es de tres patas it will be stable será estable If you go to, what, what, what did you mention, an uneven place, an uneven ground. Si vas a, a, un, a un piso que no está regular, three legs will work best. Tres patas van a funcionar mejor. There are some stools, hay asientos, that they have three legs, que tienen tres patas. But think of a dinner table. Pero piense en una mesa para la cena. A table for eight, let's say. Digamos una mesa para ocho. You will sit eight people at the table. Usted va a sentar ocho personas en la mesa. But this leg is lacking one leg. Pero esta mesa le falta una pata. What do you think will happen if we make a dinner around a table like that? ¿Qué usted cree que va a pasar si hacemos una mesa alrededor de, una cena alrededor de una mesa que le falta una pata? What will happen? It will fall as soon as somebody puts some weight on it on the area where the leg is not there. Desde que pongamos peso en el área de la mesa donde no está la pata, la mesa se va a caer. There's something that is missing. Something that makes the table weak. Hay algo que falta, algo que hace a la mesa débil. In my weakness, he is strong. En mi debilidad, él es fuerte. But that's our approach as God followers, Jesus Christ followers. Pero esa es nuestra manera de ver la vida como discípulos de Jesucristo. Servidores, hijos de Dios, God, God children, hijos de Dios. But even us, sometimes we fall into the trap and go on the quest to search the lost leg. Pero aún nosotros muchas veces caemos en la trampa de ir a la búsqueda de la pata perdida. O, oh, if only this leg could fit under my table. O, oh, si tan solo esta pata pudiera estar bajo mi mesa. How much more better my life would be. Cuánto más, mucho mejor sería mi vida si esto estuviera aquí. And You could mention a person, usted puede mencionar una persona. You could mention a business, usted puede mencionar un negocio. You could mention a mission of life, usted puede mencionar una misión de vida. You could mention a substance, legal or illegal, una sustancia legal o ilegal. But what is what gives meaning? to our lives, pero ¿qué es lo que le da significado a nuestras vidas? Meditating on the text of Exodus 17, meditando en el texto de Éxodo 17, a few words came to my mind. Algunas palabras vinieron a mi mente. Dependency, dependencia, independence, independencia, codependency, codependencia, codependencia. And interdependence, y, y, e interdependencia. What is the difference between all this? ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? We live in an independent country. Vivimos en un país independiente. It's no longer dependent of whom? Great Britain. It's no longer dependent no depende ya de Gran Bretaña. Somos una nación independiente. But as a nation there are cert certain factors that the nations depend on in order to function. Pero como nación hay ciertos factores que la nación depende para poder funcionar. When there is dependence cuando hay dependencia In some cases, en algunos casos that could be a mental and physical state, eso puede ser un estado físico y mental, where the person needs a great stimulus to accomplish the sensation of well el bien, La dependencia, en el caso de una persona, puede llegar a ser la necesidad de un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar o oh, a table. Oh, la mesa. The lost leg, la pata perdida. I need to find the lost leg. Necesito buscar la pata perdida. And how many people go through life searching for different things? ¿Y cuántas personas van por la vida buscando diferentes cosas? Trying to find the right leg for their table. Tratando de encontrar la pata que mejor funcione para su mesa. They search in places where they are not supposed to search. Ellos buscan en el lugares donde no se supone que tienen que buscar. People oftentimes, la gente muchas veces are searching for an advice in the wrong place. La gente muchas veces busca el consejo en el lugar equivocado. What is Codependency, que es una codependencia. It is the need to have someone around you because you feel insecure. La codependencia es la necesidad de tener a alguien a tu lado porque te sientes inseguro, te sientes insegura. It's an obsessive attitude, compulsive. Es una actitud. Obsesiva y compulsiva. To control others. Para controlar a otros. What is interde interdependence? ¿Qué es la interdependencia? The interdependence concept makes reference to the relationships that are reciprocal. Esto hace. Es el concepto que hace la referencia. Al conjunto de relaciones que son recípro recíprocas. Both parts are independent, but they can be interdependent with one another. Ambas partes son independientes y ambas partes pueden trabajar el uno con el otro. What is the goal of the enemy? ¿Cuál es la meta del enemigo? The enemy Range war against us. El enemigo nos hace guerra, and what he throws at us is that we can be independent from God. Y lo que él nos tira es que podemos ser independiente de Dios. You can live your life independently from God. Usted puede vivir su vida independientemente de Dios. We can co-depend on the enemy's offers. That's one of their one of his schemes. Podemos codepender de las ofertas del enemigo. Interdependency is not for us but for someone else. La interdependencia no es para nosotros, sino para alguien más. And dependency in here and now. Y la dependencia en el aquí y en el ahora. All that is just a lie. Todo eso es simplemente. Una simple mentira. What should be seeking? ¿Qué deberíamos estar buscando? In the scripture we find a guy or a person. En la escritura encontramos a una persona that he is searching on a field. De que él está buscando en un campo. He finds a pearl and he secretly put it back in there, goes back again, sell all his belongings and then come back and comes back and buy the field en la escritura podemos encontrar a una persona que está buscando en un campo y esta persona esta persona encuentra una perla de mucho valor dentro del campo y al encontrar la perla de mucho valor la pone secretamente en su lugar de nuevo y una vez va y vende todas sus posesiones, compra el la perla, porque esta perla tiene mucho valor. This person was on a quest. Esta persona estaba en una búsqueda. The thing is that in life, la cosa es que en la vida, we are searching for something that could be put where the missing leg is. Lo que pasa es que en la vida estamos buscando algo que. Pueda tomar el lugar donde se encuentra la pata perdida. But salvation is just like this pearl. Pero la salvación es justo como esta perla. Once we have found the kingdom of Christ, una vez hemos encontrado el reino de Cristo, nothing else has more value than that. Nada más tiene más valor que eso. Aleluya. In Ecclesiastes 4, in Ecclesiastes 4, I would like to read some verses from here. Me gustaría leer unos versículos de aquí. It says this: dice esto. Again, I observed all the oppression that takes places, place under the sun. I saw the tears of the oppressed, with no one to conform, their, conform them. The oppressors have great power, and their victims are helpless. So I conclude that the dead are better off than the living. Además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. I will jump to verse 7. Voy a saltar al versículo 7. I observe yet another example of something meaningless under the sun. También observe otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. This is the case of a man who is all alone without a child or a brother, yet who works hard to gain as much wealth as he can. But then he asks himself, Who am I working for? Why am I giving up so much pleasure now? It is all so meaningless and depressing. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos sin, ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿Para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Verse 10, verso 10. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people li lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Three are even better. For a triple braided cord is not easily broken. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas. Pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo uno hace solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. The Three Legged table, la mesa de tres patas. It is obviously. That something is missing. Es obviamente que algo falta. Life by design is like that. La vida por diseño es así. God has created us with that missing leg on purpose. Dios nos ha creado con esa pata que nos falta a propósito. And the reason for that is that for us to lean on the Lord. Y la razón para eso es para nosotros recostarnos en el Señor. For us to depend on Him, para nosotros depender de Él. Every time we search, we go out and search. Es cada vez que salimos y buscamos, that thing that we think will make our life better, eso que nosotros pensamos que va a ser que nuestra vida sea mejor, we are just wasting our time. Simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo. When we put Jesus, when we put the Lord in our hearts, in the place where is. Designed on purpose to be. Cuando nosotros ponemos al Señor Jesús en su lugar, en el lugar donde corresponde estar, then the stability we think we will get with something else. Entonces, lo que nosotros pensamos que vamos a conseguir con estabilidad en otro lugar, it is only found when we accept that that's the place of the Lord. Cuando nosotros aceptamos que ese es el lugar del Señor. We want to be stable, queremos ser estables. Then we need to lean on the Lord. Entonces nosotros necesitamos descansar, recostarnos en el Señor. By design, we are like that. Por diseño, somos así. Let's say the other case of the three leg table by design. Digamos en el otro caso, de la otra mesa que por diseño tiene tres patas. Where is located? ¿Dónde está localizada? On the sand, en la arena. Or on the bedrock, o en la roca. That's the case in Exodus 17. Ese es el caso en Éxodo 17. The Israelites have to face their enemy. Los israelitas tienen que enfrentar a su enemigo, Amalek, los Amalecitas. The Israelites just came out of America. Los israelitas acaban de salir de un milagro. The Lord granted Moses. To hit a rock, to come out water from it. El Señor le provee a Moisés la capacidad de darle a la roca y que saliera agua. They were in the middle of the desert and they were thirsty. Se encontraban en el medio del desierto y tenían sed. The Lord had done a miracle to them. El Señor le acaba de hacer un milagro a ellos. I will say they will be in celebration mode. Yo diría que ellos estaban en modo celebración. And um, When we gain our victories in the Lord y cuando nosotros ganamos nuestras victorias en el Señor, we get cheerful, nos ponemos bien alegres. But the enemy is constantly seeking to devour. Pero el enemigo siempre está buscando devorar. So we must be ready. We must be aware. Nosotros tenemos que estar al tanto, debemos estar apercibidos. How could I be aware? ¿Cómo puedo estar apercibido? In an attitude of worship en una actitud de adoración when we have a worshiper heart, cuando tenemos un corazón de adorador the lord fight our battles el señor pelea nuestras batallas let's read this account leamos este hecho Éxodo 17 Éxodo 17 while people of Israel while the people of Israel were still at Refidim. The warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow I will stand at the top of the hill holding the staff of God in my hand. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, Escoge algunos, hom algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios con mi mano. So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek, who fought Joshua. Tomorrow, okay. Meanwhile, Moses, Aaron, and her. Climb to the top of a nearby hill. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hands, the Amalekites gained the advantage. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Moses' arms soon became so tired. They could no longer hold them up, so Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his, his hands, so his hands held steady until sunset. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos mantuvieron firmes, se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. We have an enemy, the devil and his armies. Nosotros tenemos un enemigo, el diablo y sus ejércitos. He's constantly seeking to devour humankind. Él siempre está buscando devorar la raza humana. The difference to overcome. His schemes, la diferencia para poder ganarle a sus artimañas, to be resting on the rock, poder estar descansando sobre la roca, to have faith in Jesus Christ, tener fe en Jesucristo. When we give our lives to the Lord, we start resting on Him. Cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, nosotros comenzamos a descansar en Él. But resting on, on, but resting on the Lord... Isn't a one time prayer, pero descansar en el Señor no es solo una oración de una vez. It is having a relationship with him on a daily basis. Es tener una relación con él a diario. When we rest on the Lord, we seek to do his will. Cuando nosotros descansamos en el Señor, nosotros buscamos hacer su voluntad. So we can have an stable life para que podamos tener una vida estable. And when I say stable is that everything will be perfect? Not at And Y cuando digo que va a ser estable, voy a decir que es una vida perfecta para nada. But in the middle of the situation, the trials of this world, we can be at peace. Pero en medio de las situaciones y problemas de nuestra vida nosotros podemos estar en paz. He is the God of peace. Él es el Dios de paz. He is the God of wholeness, Shalom. Él es el Dios de la plenitud del shalom, when we are at peace with the Lord, everything it is aligned to the purpose of God. Cuando estamos con paz con Dios, todo está alineado al propósito de Dios. And from this event we can highlight a few things for our daily life. Y de este evento nosotros podemos resaltar algunas cosas para nuestra vida diaria. In this picture, en esta foto one is fighting the battle for his people uno está peleando su batalla por su gente the other one is interceding at the top resting on the rock but when he got tired he has two people on each side to hold his hands his, his arms up tenemos un cuadro aquí donde una persona pelea por su pueblo el otro intercede desde arriba descansando sobre la roca y dos personas están a los lados ayudándole a levantar sus manos. Every position in this situation we should move in them. En cada posición de esta situación nosotros deberíamos movernos en ella. The bishop could pray for me. El obispo podría orar por mí. But I'm the one who needs to fight the battle as a pastor here. Pero yo soy el que tiene que pelear la batalla como pastor aquí. I could pray for all of you. Yo puedo orar por todos ustedes, but you are the ones that need to fight your own battles on your daily basis. Ustedes son los que tienen que pelear su, sus propias batallas a diario. Oh, help me out. I will pray for you. Ayúdame. Voy a orar por ti, but I cannot fight your battle. Pero yo no puedo pelear tu batalla. It is our own responsibility to fight our battle. Es nuestra propia responsabilidad pelear nuestra batalla. As Moses was standing. Resting on the rock. That should be our position as well. Como Moisés estaba parado, descansando sobre la roca, también debería ser nuestra posición. We are fighting, but at the same time we are interceding for the fight that we are fighting. Nosotros estamos peleando, pero a la misma vez estamos intercediendo por la pelea que peleamos. And sometimes in that interceding moment, we get tired. Y a veces en esos momentos de intercesión, nosotros nos cansamos. And it is good to be surrounded with people that we can say, hey, help me raise up my arms. So that I can continue focus on what God has in store for me. Y es bueno tener a alguien alrededor que uno pueda acercársele y decirle, ayúdame a levantar las manos para yo poder enfocarme en aquello a lo cual Dios me ha llamado. We all have a mission of life. Todos tenemos una misión de vida according to God's purpose, de acuerdo al propósito de Dios. If we have been called by him, we have a purpose in him. Si hemos sido llamados por él, nosotros tenemos un propósito en él. For starting this, pero estudiando esto. The Holy Spirit put in my heart that when there's nobody out there, el Espíritu Santo puso en mi corazón que cuando no hay nadie allí, you are in worship mode, usted está en modo de adoración, you are raising your arms to the Lord, está levantando sus manos al Señor. Lord, I'm getting tired of this. Señor, me estoy cansando de esto. We still have on one side the Word written and on the other the Holy Spirit. Nosotros en un lado tenemos la palabra escrita y en el otro tenemos el Espíritu Santo. I remember a moment in my life, recuerdo un momento en mi vida, starting my Christian journey, comenzando mi camino eh, como cristiano, that I was seated my, by myself in the small apartment that I used to live. Yo estaba sentado solo en el apartamento donde solía vivir. And I read that where there are two or three, the Lord is there. So when there is agreement among God's people, the Lord is there. Yo estoy leyendo en ese momento en el apartamento donde vivía cuando era nuevo creyente, que donde hay dos o tres, allí está el Señor en su nombre. Los que están allí reunidos en su nombre, allí está el Señor. And I remember that I pray. Y recuerdo que oré, Holy Spirit, I know I am not alone. Y yo recuerdo que le dije, Espíritu Santo, yo sé que no estoy solo. And I need to agree with somebody, so what we agree here on earth will be agree in heaven. Yo necesito ponerme de acuerdo con alguien aquí en la tierra para que lo que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra sea de, en un acuerdo también en el cielo. So I know that you are here with me. Así que yo sé que tú estás aquí conmigo. And I would love to agree with you, with you in these certain situations. Y yo quisiera ponerme de acuerdo contigo en estas situaciones. I was about to get married. Yo estaba por casarme. And I needed much help. Y necesitaba tanta ayuda. But I will say, The Lord heard my prayer. Pero yo puedo decir que el Señor escuchó mi oración. Because what we agree, it happened that way. Porque lo que nosotros acordamos, así mismo ocurrió. Sometimes you are surrounded by those that are not believers. A veces estás rodeado por aquellos que no son creyentes, and you are interceding for your family. Y estás intercediendo por tu familia. You wish to have somebody there with you. Usted quisiera tener a alguien ahí al lado con usted. But you can count on the Holy Spirit. Pero usted puede contar en, con el Espíritu Santo. He will hold you. Él te va a sostener. Dios is Lo otro es. Moses was not able to hold by himself. Moisés no podía soportarse por sí mismo. But in the position on top of the rock, pero en la posición sobre la roca, arms extended up, los brazos extendidos hacia arriba, interceding for the one that is fighting in the battlefield. Intercediendo por aquel que está en el campo de batalla. It's a picture of Jesus Christ at the cross. Es una simbología, una ilustración de Jesús en la cruz. Jesus was hung at the cross on the Mount of Golgotha. Jesús fue crucificado en la cruz en el Monte Golgotha. His arms were open wide. Sus brazos estaban extendidos. And he said, "That is done." Y él dijo que estaba hecho. Through Jesus Christ we have victory. A través de Jesucristo nosotros tenemos victoria. The victory is already granted for us. La victoria ya ha sido entregada para nosotros, but we still need to fight our battles. Pero todavía nosotros necesitamos pelear nuestras batallas. As we are here on earth, mientras estamos aquí en la tierra, we will have challenges. Vamos a tener retos, but we must trust the Lord because He already provided the victory for us. Pero nosotros debemos confiar en el Señor porque ya Él ha provisto la victoria para nosotros. Amen. Let's pray.